noches. Esto es Algo Personal. Estamos al aire por las pantallas de UCB Televisión, dando comienzo a una interesante conversación una vez más, pero con la estupendísima Emilia Diver. Estamos con un tremendo invitado hoy día, Pollo. Así es. No necesita mayores presentaciones. Felipe Armas, quien está con nosotros hoy día. Destacado actor con historia de aquellas, porque además de actor es un cuentacuentos. Es interesante el tema de un programa que se llama así. Claro, cuando yo empecé la televisión, para que algunos muchachos jóvenes lo sepan, yo empecé y no cobraba nada, no me pagaban. Igual que acá. ¿Ya? Igual. Y fue en Chilevisión, en un programa de Felipe, que se llamaba Historias. La historia de Felipe le pusieron después, pero se llamaba Las Grandes Noticias del Siglo. Entonces yo hablaba del paso de Lindbergh, de la Primera Guerra Mundial. Corría el año 1989. Claro. ¿Qué tienen en común Felipe Armas ahí con la guapa licenciada Tetarelli? Además de ser colegas, el pasado 17 de abril estrenaron De la Escoba al Caño Hay un Solo Peldaño, obra teatral dirigida por el actor y que protagoniza la exuberante Noelia Arias. Felipe Armas, a lo largo de su trayectoria, ha participado en más de 20 teleseries nacionales, como en las recientes Soltero Otra Vez, Mamá Mechona y Chipe Libre. Sin embargo, fue su personaje Pierre Lafont, en Marrón Glacé, el año 1993, el encargado de posicionarlo como uno de los grandes del teatro nacional. Y a pesar de haber sido conductor de programas de televisión como Entretenedores, Plaza de Armas, Las Grandes Noticias del Siglo, Viva el Teatro y Teleduc, su gran pasión es el teatro. Es por eso que hoy no solo protagoniza, sino que también dirige la obra que cuenta la historia de una humilde trabajadora que sueña con ser vedette, tal como es considerada en la vida real Noelia, pero tal como ella lo dice, por accidente. Hija de madre soltera y criada por dos personas ajenas a su familia, Noelia Arias, al salir del colegio, se puso a juntar dinero para entrar a la universidad. No obstante, sin quererlo, entró al mundo de la televisión en el año 1997, al programa El Sótano de la Red, donde encarnaba el mítico personaje La Licenciada, el que, si bien se destacaba por su osadía, no tiene nada que ver con la personalidad de la actriz, una mujer de bajo perfil y tímida, quien nunca imaginó que, gracias a su esfuerzo, estudiaría teatro y se codearía con profesionales como Felipe Armas. Por su parte, Armas, a sus 57 años, aún le pesa la muerte de su madre, cuando él solo tenía 16. Sin embargo, fue ese episodio el que inspira una vida llena de éxitos. En 1976 entró a estudiar Derecho, pero 3 años más tarde se dio cuenta de que amaba el teatro. Y no se equivocó, pues en el año 1993 ganó el APES por Mejor Actor. Ha participado en rodajes de series internacionales y ha incursionado también en radio y en el mundo empresarial. Hoy, estos actores nos cuentan detalles de su vida, su carrera y la exitosa obra que montan aquí en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien, estoy... le aclaro el punto, ¿eh? Si usted no vea, no confunda, no es Noelia, ella es Emilia. Alguien se podría confundir. Noelia no pudo asistir, así que la excusamos, pero estamos con Felipe. Oye, Joan, dime. Quiero agradecer porque está muy bien hecha la nota. La nota, sí. Excelente. Hay nota, gente que fíjate. Trabaja. Yo no me acordaba que había hecho tantas cosas, fíjate. Sí, oye, pero no, lo tuyo no siempre fue el teatro, ni la cosa de la televisión. Tu formación fue más bien estricta, que entiendo yo, por lo que estaba leyendo, un padre militar y gana de que tú también fueras militar en algún minuto. No. Mi papá no, porque Juan Carlos y Emilio, mi papá decía que no convenía porque era muy sabio. Me decía, yo le dije una vez, yo quiero ser militar igual que usted, porque había llegado a general de brigada, que es muy alto. Sí. Y me dice, no, Felipe. Yo me acuerdo que él tenía 57 años y yo tenía 7. Tenemos 50 años de diferencia. Y me dice, no, Felipe, porque cuando... Yo me dijo, tú me ves viejo, pero yo soy joven. Tú me ves viejo. Cuando tú tengas mi edad, la gente va a vivir 90 años. ¿Y qué pasa? Vas a llegar a general con mucha suerte, como tuve yo, y vas a estar 40 años sin trabajo. No seas militar, me dijo. Ah, fíjate que él adivinaba que la gente iba a vivir mucho más. Incluso hablaba de... ¿No te incentivó entonces la carrera militar? No, para nada. ¿Y a ti por ese testimonio te dejó interesar? Pero no. Era porque... de alguna manera, mi mamá, que tuvo mucha influencia en mí, en mi vida, quería que yo fuera diplomático. Le parecía que yo podía ser un buen diplomático. ¿Ya? Y ella quería que yo estudiara algo que sirviera para la carrera diplomática. ¿Te metiste a Derecho? Y me metí a Derecho. En esa época había dos posibilidades, digamos, para ser diplomático. ¿Periodista, creo? Una, no, era Ciencias Políticas. Ya.
y derecho. Y yo elegí derecho, por si acaso no era diplomático, para dedicarme al derecho penal, que siempre me ha gustado bastante. La ciencia, perdón, la ciencia me la hiciste en el verbo divino. Verbo divino todavía, y la otra parte afuera, fuera de Chile. ¿Sí? Sí. La hice en Colombia porque yo era, estaba asociado con Pablo Escobar. La historia de Felipe. Oye, no, de verdad, en Colombia porque mi papá fue agregado militar en los Estados Unidos y agregado militar en Colombia y en Panamá, cuando estaba el problema ya del canal de Panamá, antes de Noriega. Digamos, mi papá estábamos allá. Estaba la CIA metida allá también bastante. Sí, pues. Mi casa estaba llena de gente de la CIA. Hay una foto que yo tengo, está lleno de gente de la CIA. Sí, y era bastante simpático, pero era gente. Yo quería saber que cuando decides dejar de estudiar Derecho, te cambias a teatro. ¿Tu papá te apoya con esa decisión? Yo me acuerdo que le dije, papá, me acuerdo que era un día viernes 29 de junio de 1979. Me acuerdo patente. Yo había entrado, había ido a la universidad y le digo al profesor Quintanilla Mesa, profesor, no voy a dar la prueba. Y me dice, Felipe, vas a perder la carrera. Y ¿sabes qué? Sí. Yo dije, prefiero eso a seguir en algo que no me gusta. Y me di vuelta y nunca miré hacia atrás. Cuando llegué a la casa, le dije, papá, me echaron. No tuve el valor de decirle, papá, no quiero seguir. Mi papá dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a ser piloto de aviones. No creo que sirva para eso. Voy a ser actor, ni muerto. Para eso está lleno de gente que no pasa nada y además que te va a morir de hambre. Ya, empieza a trabajar, le dije, porque la última vez que yo te pagué una carrera, hasta aquí llegué. De verdad. Y así fue, po. Y yo empecé a trabajar haciendo paquetes en una tienda. Y me pagué la carrera de... No de actor, sino que primero de televisión en Incasea. Y ¿esta onda? Sí, pues yo primero... ¿En qué época? Porque estaba, me acuerdo... La época de la Cecilia Bolocco. La Cecilia tenía... Estudiaba diseño de estuario. Estudiaba diseño, yo estaba ahí. ¿Pero en Incasea? ¿Cuál me está diciendo el de Colón? Estaba en Hernando Magallanes con Colón. Ya, pues, pero ahí estuvo Felipe Camiroaga. Pero, por supuesto. Estuvo ahí la Andrea del Horto, estuvo Villano Castelló. Exacto. Estuvo Mauricio Correa. Mauricio Correa. Todo ello. Esa generación es de Incasea. Nosotros fuimos una generación donde no teníamos nada. Juan Carlos Goñate, el dueño del instituto, un caballero que hoy día tiene 82 años, parece que tuviera 50, impresionante. No tenía equipo ni nada como tenemos acá. No, una salita muy precaria. Sin embargo, nos compraron una cámara, una editora Umatic, ¿recuerdas de la Umatic? Los tres cuartos. Y nos compraron eso y nosotros a una cámara empezamos a trabajar como en cine. Sí, claro. Y salieron de ahí pura gente que fue bastante... Corte directo, que le llamaban. Corte directo, claro. Y oye, editábamos toda la noche y sonaban las máquinas. Entonces lo tuyo empezó por la tele. Yo primero aprendí cámara, iluminación, y después aprendí a actuar cuando un profesor de teatro, mi gran maestro Luis Wigdorsky, me vio hacer algunos ejercicios y me dijo, tú deberías ser actor. Y yo dije, bueno, me da un poco de lata hacer comerciales porque yo estaba haciendo comerciales. Yo era director de comerciales, fui el director más joven de comerciales, pero comerciales de bajo presupuesto, no eran de grandes presupuestos. Ya. Hoy día, digamos, no sé, serían de 12 millones, 15, los de grandes son de 100 millones. Sí, algunos de esos. Pero yo he llegado a 15 o 20 de hoy día. Con mucha parafernalia, esto tiene que haber sido... Esto ha sido más chiquitito. Promociones. No, era con dirección de actores y todo. Y me interesó mucho la dirección de actores y me di cuenta de que los niños chicos actuaban mejor que los grandes. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué actúan mejor que los grandes? Porque están jugando. Claro. Exacto. No se estresan, no están tan en serio. Entonces son espontáneos y naturales. Son espontáneos y naturales y son bien buenos. Digamos, fui a dar la prueba de cámara a Teleduc y me dijeron que la prueba de cámara la había dado Cristian Campo. Y dije, Cristian Campo, me acuerdo. ¿Qué posibilidad tengo yo con un actor tan conocido? Que también ha hecho programa y Oreja Pestaña Seca. Exacto, que el Loro Badulá, que te acordás de esto. ¿Y? ¿Qué posibilidades tengo? Y dije yo, pero entonces hice la prueba y bajó Ricardo de la Fuente y me dijo, ¿podrías repetirla? Yo dije, sí, igual de mal, dije, no, igual de bien, me dijo, ok. Ya tengo su humor. Y la hice. Cuando me fui, me acuerdo que me despedí de él, estábamos en un pasillo del canal y le digo, Ricardo, esto para mí es una cosa bien de vida, digamos. Si es que no funciona, yo quiero que tú me avises en 3 días. Si es o no. Si no es, yo sabía lo que tenía que hacer, dedicarme a otra cosa. Pasaron 2 días y yo estaba trabajando en ese momento con mi hermano Pancho, que a lo mejor está viendo el programa, en otras cosas, pero parecido. Yo era traficante de champús que llevaba al sur, en camiones, todo legal. Bueno, y el hecho es que me llaman por teléfono y me dice la secretaria, don Felipe. Sí, le digo, no era mi secretaria, la secretaria de mi hermano. Me dicen, lo llaman de Canal 13. Y yo...
Le dije, ¿me están diciendo? Que puede ser que sí, pero yo creo que no. Te tenías poca fe, ya ahí. Poca. Ya a esa altura me tenía poca. Claro, bajoneado, deprimido. Agarro la cuestión y me acuerdo que Ricardo de la Fuente me dice, Felipe Armas, sí. Entonces estoy hablando con el nuevo conductor de Teleduc. No. Y se me cayó el teléfono, me acuerdo. De nervio. Claro. Impresión. Y lo agarré así y me mantuve cool. No. Aló, sí, Ricardo, te agradezco mucho tu elección. Sí, perdona la pregunta impertinente, pero... más allá de la oportunidad laboral, ¿se había conversado la posibilidad económica de ese proyecto? Eso es lo que te iba a contar ahora. Ya. Agarro el teléfono. ¿Te atreviste a preguntar? Sí, pues. ¡No! Agarró el teléfono y dijo, muchas gracias, Ricardo, estaría ahí el día. Voy a cortar y me dice, Felipe, sí, tenemos que hablar del contrato, de la plata. Yo pensé así, puta, pagan. Maravilloso, esto maravilloso. Aló, por supuesto, la plata la veremos después. Y le hice una broma, me acuerdo, que fue, oye, pero en realidad necesito plata porque tengo una casa, un Jaguar, dije, una casa con piscina, un yate, así que por favor, tienen que dejarme mantener mis cosas para no perderla, pero con broma. Y corté. Y me pagaron un plata que la tengo muy clara en esa época y hice Teleducto de ese año. Sí. Y lo hice bastante bien, pero mi papá estaba enfermo de cáncer, entonces yo grababa 4 programas diarios, que era muy complicado. Me cambiaba 16 veces de ropa. No me preguntéis por qué, no me acuerdo. Pero eran 4, de continuidad, po. Claro, 4 diarios y yo me iba después con mi papá. O sea, todos los martes grababa y el programa resultó. Pero yo quería seguir en Canal 13 y me dijeron, no, Felipe, tú llegas hasta acá porque Teleduc no paga todo el año. Y me encontré con Oscar Rodríguez en un pasillo y me dijo, ¿quieres hacer un papel en la televisión? Sí. ¿Cuánto hay? 6 capítulos. ¿Cuánto hay por capítulo? Y ya está, choro. Ya. Tanta plata, no es malo. Veamos que seguimos para adelante. Y ahí tuve por primera vez un libreto de actor en mis manos. Y fue la vez, se llamaba eso Villa Napoli. Sí, pero ¿qué año 93? Año 91. El 92 ya me dieron el papel de Olegario Barros, que era un poeta, y yo tuve nominado un premio por ese papel, que ya era un papel, y al año siguiente me dieron el Pierre Lafont, Pedro Fuente. Ya, pero eso pero fue el marrón glacé. Mira, ¿cuánto fue el primer marrón? ¿Fue el 93? Mira, el primer marrón se empezó a grabar, a filmar, voy a decir, filmar, sí. Porque parece como cine, ¿no? Se empezó a rodar en noviembre del 91. ¿Quién dirigió ese marrón? Oscar Rodríguez. Sí. ¿Cuándo dijiste? 91. Uno. Sí, pero... El noviembre 91. Se dio todo el 92. Perfecto. Todo el 92. Ya, ¿es un punto de inflexión en tu carrera? Que ahí ya pasaste de ser ese actor permanentemente buscando un espacio en la televisión. Sí. Con estos aciertos como Teleduc y uno que allá, sí. Que otro. Acá no solamente se legitima por el personaje, sino también porque construirlo... le dio una total credibilidad, era entrañable. Me da la idea de que ese personaje no era para tanto. Yo creo que es de los típicos personajes que le terminan escribiendo como... texto. Era más chico. Le siguen, ¿cachai? Cuando, era más chico. Porque se hacen estudios, hay que decirlo, la gente realmente no sabe, y las teleseries se van midiendo al aire, y ven qué escenas marcan y quiénes son los actores, y a veces se reescriben alguna historia, no tanto para cambiar el guión completo, pero se le dan mayor participación. Sí. Con Pierre Lafont pasó eso. Pasó mucho eso. ¿De verdad? Pasó que le den haber escrito por lo menos, si era porque tú, si tenía 50 escenas en la teleserie, que tenía mucho más, pues le han tirado 210, por ejemplo. Una cosa así, la proporción fue tremenda. Pero, ojo, también hay una cuestión que el actor hace que el personaje se quede un poco más. Pero obvio, pues. Sí. Es que yo tuve suerte también, porque la teleserie, había muchos actores que no estaban de acuerdo con que yo hiciera el Pierre, porque, y yo los entiendo, y iban a hablar con Oscar me contó esto, que era preferible que yo no lo hiciera porque era un personaje difícil y yo venía entrando recién, pero yo no tenía la posibilidad de hacer otro, y tampoco me sentía capacitado frente a otros actores de mucho más capacidad, no solamente capacidad, sino que experiencia. Yo no me sentía preparado. Y además que en esa época estaba Monseñor Medina muy preocupado de la televisión, y me decían, tiene que verse... No es como hoy día. Hoy día la cosa gay... Más desatada. Sí, pero aquí época... había un gay contenido, no una loca, pero tenía que quedar claramente establecido que era un jamás gay. Jamás que la gente imaginara que él era gay. ¿Y cómo hago eso? Y lo hice, tuve la suerte de hacerlo. Perdón la pregunta, a veces los actores hacen investigaciones, buscan inspiración. Yo busqué. Ya. ¿Sí? Y no encontré. No existe. Dije, ¿cómo serías tú, Felipe? Si fuera chef. Si fuera chef y hubiera sido gay, ¿cómo sería tu forma? Trata de practicar eso. O sea, no te adaptes a ningún gay. Deja que los gays se adapten a ti. Pensé yo, cállate. Y lo hice. Y tuve gran suerte porque en esta carrera
Juan Carlos, tú sabrás que en esta carrera la suerte importa mucho. Sí, la suerte, el término de que elegiste un rol y un papel que te puede llevar para arriba y otro que te puede terminar hundiendo. Sí, yo creía que me iba a hundir. Pero ¿tú pensabas eso? Sí, porque me decían, eran malos los camarógrafos de la época, yo los quiero mucho. Decían, son todos el malos. Que hace gay no hace gay. Más cosas nunca más. ¿O eres gay? Claro. Ahora, mi hermano, por el tú, me llegó a preguntar, Felipe... Me dijo mi hermano, súper, así como, no es homofóbico, pero un poquito, digamos, ¿ya? Un poquito a la antigua. Me dijo, Felipe, te quiero preguntar algo, ¿tú eres gay? Pues lo has hecho muy bien. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Querés comprarle algo a tu pololo? Le dije, no. Claro. Pero es que, si es que fuera broma, yo creo que el personaje es tan creíble que... Sí. A uno le pasa ahora, que dice como... ¿Sabes qué? El Pierre tiene una cosa muy bonita, mucho más mejor de lo que soy yo, digamos. El Pierre es un personaje solitario, si tú lo piensas. Era un tipo solo. Era un tipo solitario, amigo de su amigo, enemigo de uñas de su enemigo. Y yo lo traté de hacer lo más simpático y agradable posible. Yeah. Dentro de lo que yo podía. ¿Entiendes? Y funcionó. Con humor, además, entrañable, sí, querible. Pues, ahora, tienen que tener en cuenta que nosotros tuvimos de hoy día, y créanlo, por favor, 52 puntos de hoy día. De sintonía. No, pues fue fenómeno, marrón. No había cable. No había... acá con 7.9. Era cadena nacional la teleserie. Sí, yo estuve muy orgulloso de hacerla. Pero no fue mi mejor teleserie, porque yo no la pasé tan bien. Porque hubo problemas internos. ¿Con el equipo? Con el equipo, la separación de la Carola y de Oscar. Me hice grandes amigos como Álvaro Rudolfi. Pero te legitimaste como actor. Sí. Te instalaste y saqué un premio también. Te ganaste el APE ese año. Sí. O sea, por eso, el actor debutante que mejor... Sí. Resultado tiene. ¿Y pero qué te pasó a ti cuando llenaste los zapatos de un actor? Porque habías animado un poco. Decir, ¿esto es lo mío? ¿Te pasó inmediatamente? Es que yo quiero ser. Es que yo ya lo había hecho Emilia antes cuando había hecho Olegario Barros, el poeta. ¿Ves? Claro. Y ahí había estado nominado. Ahora, en el pie, sentí pero que yo... La cercanía con la gente, que le gustaba el reconocimiento. No, increíble. Pero nunca... Pero déjame decirte algo, francamente. Nunca me ha impresionado mucho eso del reconocimiento de la gente. No, porque yo decía, estoy haciendo un trabajo, mañana será otro, esto no es eterno. Felipe, trata de que no, que se te suban los humos por nada. Porque yo había estado recién, hacía poco, por alguna razón, en Bel Air, en la casa de los actores de Hollywood. En Bel Air, tú sabes, el barrio Bel Air. Y vi las casas de ellos, y vi cuánto ganaban, y vi los autos que tenían, y dije, creerse la muerte en Chile... No. Hay que estar un poco idiota, dije yo, porque ni todos los actores juntos de Chile podríamos pagar las contribuciones. ¿Cómo, Frank Sinatra? Esto es un gusto personal. Sí, de chico. De chico. ¿Y cómo lograste esta habilidad? No lo sé. Es por observación. Cantaba en la ducha o en cualquier lado. Y ahí me echaron de la guía, como dirán. Y empecé a... ¿Sabés qué pasa? Que empecé a ganar plata cantando en hoteles. Y pagaba mis cuentas del agua, la luz, el gas. Entonces dije, esta cuestión tengo que hacerla. Ahora, digo, la felicidad tiene que ver con los afectos. No con las plata ni los éxitos de la tele. Te lo juro. Tú sabías eso. Sí, pero es un gusto que te diste. Y pero además, no solo un gusto, sino que te da un abanico de posibilidades histriónicas y de interpretación más amplia. O sea, Frank Sinatra... o sea, es uno de las tantas. La voz. La voz. No estamos hablando de cualquier cantante. Sí, estamos hablando de Frank Sinatra, Rat Pack, Dean Martin, todo lo que significa Peter Love. Y además te raya el tema, en términos de saber su historia. La época también te rayaba. Claro, esa época yo la viví. Por eso te recuerdo. Yo vi a Frank Sinatra cuando era chico. ¿En serio? Yo estaba... ¿Pero en la tele? No, lo vi, pero... O sea, no lo vi exactamente, pero yo estaba alojando en el Panamá Hilton. En Panamá. Como agregado militar. Claro, y resulta que una vez llegó un helicóptero. ¿Ya? Arriba, a la azotea. En esa época cantaba Nat King Cole, el gran, en arriba, pero yo nunca lo pude ver porque era para... ¿Ya? Pero lo escuché en el ascensor. Y llegó un helicóptero a la parte de azotea y mi mamá me dijo, es Frank Sinatra. Y yo dije, ¿quién será? Porque en esa época estaba famoso Hubert Humphrey, que era un político. Entonces mi papá habló de Humphrey Bogart, que había creado el Rat Pack. Yo dije, este es político. Y me dijo, no, es un cantante. Y después me puso un disco que yo no entendía cómo funcionaba. Pero entonces yo lo vi llegar. ¿Y por qué? Porque Sinatra era amigo de Conrad Nicky Hilton, que era... abuelito de la Paris Hilton y era dueño de todos los hoteles Hilton. Por lo tanto, Sinatra llegaba ahí. Yo dije, y este gallo llega a hoteles cantando, yo también tengo que cantar. Pum. O sea, está bueno, eso no hace un helicóptero. Y desde ahí me gustó mucho. Ahora, la pregunta que me hago yo,
aquí una capacidad vocal importante, porque Frank Sinatra, la voz. La voz. Que además, hasta muy, o sea, hasta muy avanzada, seguía cantando. Sí, y pero nunca tomó clases de canto. No, ¿ah? No. ¿Y sacar la voz de Sinatra es un desafío total? Sí. Porque tú, ahora, ¿tú cantas como Sinatra, imitas no, a Sinatra no, o te inspiras es que, a Sinatra no, y haces una versión mira, propia? Mira, yo puedo imitar a Sinatra, pero cualquiera que tenga un poquito de oído se da cuenta de que no soy Sinatra, sino que canto en la onda pero de Sinatra. Pero se parece igual. Se parece el estándar. No, no, sí. O sea, permíteme. ¿Y tienen algún, no te estoy poniendo a prueba? ¿Tienen algún...? ¡Apótopela, hombre! ¿No? Ah, sí. Vamos ahí, mira, escúchale. Pero más que nada... Pero la ¿cómo se llama? ¿Está con retorno? No, no. Fly me to the moon. Ahí se ve. Viste, vale. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Ah, pero canta. Oye, pero me surge una duda. In other words. Porque quizás ser actor ayuda bastante en mucho, el tema de la interpretación mucho, para poder cacharla. Perdón, sí. mucho, porque lo que hacía Sinatra era contar sus canciones. Él no era un tipo que jamás... Mira, lo que hay que hacer para cantar Sinatra es no hacer lo que hacen los cantantes más modernos que se tiran al suelo y gritan. Mm. Él parecía, ¿ves? Con manejo escénico. Forevermore. Claro. Así cantándola, contándola. Sí, eso es elegante. Yo lo considero elegante. No estará de moda, pero es lo que a mí me gusta. Es lo que ya, me pero me ¿y gusta. Esto hasta dónde te llevó? Hasta el día de hoy. Mira, yo canté. O sea, en evento, imagino que esto en evento me ha ido bien. Ya, pero ¿llegaste? ¿Dijiste barco? No, no, no. Yo canté ¿hoteles? En hoteles en la zona de Jacksonville. En la zona de San Petersburgo. ¿Esto allá en la Florida? En la Florida, en el estado de Florida. Sí cantaba en un hotel, pero cantaba porque con mi señora estábamos de... Ah, ya. De luna de miel, y me pagaban una plata y me tenían en una suite que gastaba $250 en la noche. Feliz. Y estaba feliz, y pues, si puedo cantar y ganarme. Pero había un tipo que me dijo algo de Las Vegas. Y yo, mi señora en esa época tenía 19 años y tenía 41. ¿Ok? Mi señora tiene... voy viejo pasto tierno. Claro, sí, mi suegro es menor que yo. Entonces yo dije, voy a entregar a mi mujer en Las Vegas cuando el gallo me cobraba por 7 años el 70% de lo que yo ganara. ¿Escuchaste, no? Sí. 70%. Y me acuerdo que me daba mucha risa porque abría cajones y salían pistolas. Yo no le tengo miedo a las armas, pero el gallo era mafioso. Pero, y me encantaba que fuera mafioso. Me sentía como Sinatra. En la película. Y decía, claro, ¿y qué calibre es ese? Es un 7.65. Ahora no sirve, le decía yo. Tiene que ser al menos un 45, muchacho. Era como divertido hacer eso. Ya, pero entonces no lo hiciste. No lo hice. No, me fui a Las Vegas porque en Estados Unidos hay gente muy, muy talentosa que habla inglés. Es impresionante. Hace poco en el Hotel Rio en Las Vegas vi un show de Frank Sinatra y vi cantar al gallo y dije, Felipe, por suerte no viniste para acá. El matrimonio dura cuando la mujer es compañera y el hombre también hace el aseo. A mí me encanta hacer el aseo. Es una cosa que me gusta lavar autos y hacer aseo. Pero ¿Y lavar y planchar? ¿Lavar no. eso? Lavar sí. Lavar sí, pero planchar no, quemo todas las cosas, se incendia, soy como Peter. Hay gente que gusta lavar y no secar, ponte tú. Claro. A mí me carga secar. ¿Viste? Tiene cuestión de loco. O sea, ya, sí. Pero que tú estás planteando ahí, que tiene que ir como botar ese viejo instalado machismo. Sí, porque las mujeres sufren mucho con eso, po. Ya, pero tú estás diciendo que ni siquiera es responsable nuestra. Tú estás diciendo que las mujeres son las que están instalando todavía... Las mujeres las mujeres les cargan el machismo, pero crían a sus hijos machistas, eso quiero decir. Les enseñan no haga esto, eso es cosas de mujeres. No, mijito, ¿qué quiere? ¿Tú? Y el gallo está echado para atrás y dice un jugo. Ah, vaya a hacérselo usted. Oye, oye. ¿Cómo cuesta? O sea, yo siento que puede que no. También hay un tema de elecciones ahí. Hay mujeres que les gusta regalonear a sus parejas con ese tipo de cosas. Mira. No quiero ser machista, pero también se da que uno como que mira, le gusta esa cosa señora, de cocinar. No mi sé. Señora, la Claudita, que ella va al supermercado. No hay cosa que me cargue más a mí que ir al supermercado. Pero cuando ella vuelve al supermercado, yo he lavado todos los platos y tengo la cama hecha. Es lo mínimo que puedo hacer. Porque resulta que ella... Yo no voy al supermercado, me carga. Si ella va a ir al supermercado, mi gente va al supermercado, vuelve con todo y además tiene que hacer la cama. Y al final, de alguna manera, yo creo que se desilusionan del hombre. De alguna manera te dejan de querer. Porque la mujer no es
cierto, que busca esa cosa sexual de 50 sombras de Grey. Esas son tonteras de película. La mujer busca un compañero que la apoye. Eso es lo que yo creo. No, yo leí un artículo muy interesante que decía que hombre que ayuda a las labores domésticas tiene más posibilidades de que le hagan... ¿Perdón? ¿Eso queréis decir? No, de, el cucho, pues. No, de que le hagan una linda carta de amor donde le cuentan lo mucho que la... No, no, hablando en serio, y poco lo que decía, es verdad, o sea, la mujer siente finalmente que va equilibrando cuando eso se produce y que en un lado nomás caen las responsabilidades y mantener... Las mujeres, y no quiero ser así porque no era de machi, de feminista ni nada de esas cosas, porque yo no me gusta esa unión rara que hay ahora, que las mujeres feministas y tiran piedra, no. Pero la mujer sufrió mucho, muchos años, porque por problemas económicos no podía separarse el marido. Y las mujeres lograron el derecho a voto, acuérdate, del 49 en Chile. Sí, claro. Y fue porque en la Primera Guerra Mundial fueron a trabajar a la fábrica. Y los hombres estaban todos en el frente, hubo 9 millones muertos ahí, más 60 millones por la gripe, por la gripe española. En la Primera Guerra Mundial murió mucha gente. Y ahí las mujeres se quedaron en la fábrica haciendo proyectiles, tanques y todo. Y ahí se dieron cuenta las mujeres que eran muy capaces de hacer todo, que eran muy... y exigieron sus derechos. Y ahí cambió la vida de la mujer. Pero antes, te digo, lo pasaban re mal. Es más, ustedes no sé si saben esto, pero en las iglesias de Santiago no había asientos para mujeres. Las mujeres tenían que llevar su banquita o su alfombrita para sentarse. Y así murieron quemadas todas, 2.500 personas, en el incendio de la iglesia de la Compañía el 8 de diciembre de 1863. Tú debes saber eso. ¿No había nacido todavía? Bueno, yo sí. Tengo varias vidas. No. Oye, te deseamos toda la suerte del mundo en tu obra de teatro. Las gracias se las doy yo. Profesionalmente, todo el éxito. Así que gracias por estar con nosotros, Felipe. No, gracias a ustedes, Juan Carlos. Y también para mí, mi querida Emilia, por este momento agradable en televisión. Que no son tantos en la vida, ¿no? Así que hay que aprovecharlo. Otro día, si quieren conversar de lo que quieran, o fuera del programa, llámenme. Aplauso entonces para Felipe Armas, que ha acompañado en la edición de hoy. Gracias, Emilia. Estupenda, gracias, como siempre. Gracias por la sintonía. Nos vemos un rato más. Chau.